Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos acá en un video más, ¿verdad? Entonces, hoy les estamos mostrando pues aquí a Don Tito. Buenas tardes, Don Tito. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Un poco bien. Un poco bien. Ahí está mi mamá. Hola, amigos. Pues el motivo de estar aquí con Don Tito. El motivo de estar aquí con Don Tito es que una suscriptora, ¿verdad?, me decía, yo quiero ayudar a Candelaria. Y entonces yo me dirigía a él porque él es el que lleva el control del agua potable. Candelaria es la muchacha que grabamos hace tiempecito. Que ella pues quería su agua potable, decía, y gracias a Dios hubo una suscriptora que dijo, David, yo quiero apoyar. Entonces aquí, para desmentirnos cuánto se lleva en todo esto, venimos con el contanero. Contanero, él es el que dirige y sabe todo sobre eso. ¿Cómo va eso? Pero ahí está Osbert también, el primazo del año 2021. Así es, don Tito, pues cuéntenos. ¿Cómo está eso, verdad? Sí, ahí la verdad, como les estaba explicando, ¿va? De que según donde quieren su servicio, ¿va? Si está cerca, pues se va un tubo de media, ¿va? Una T de 4 a reductora media, ¿va? Que tal vez tiene un costo allá en el Formón como de 150, no me acuerdo, ¿va? Cuánto le costó a Chache. Ajá. Entonces, pues, hay que descarbar lo que es una brazada y media acá al lado para que uno del fontanero pueda cortar el tubo de la central, ¿va? Y luego adaptar la T para el entradero de agua para la casa, ¿va? Que tienen que ir allá a la MUNI a pagar 1650, es el costo, ¿va? Del agua de la MUNI, ¿va? Y yo, pues, 200 quetzales que cobro por la instalación, ¿va? Sin el escarbado, porque el escarbado le toca al dueño de la 1800. Entonces por todo sale 1850, no incluyendo el combustible que se gasta hasta allá, porque Santa está lejísimo. Tenemos que ir a Santa Lucía, a la municipalidad. A la uni. Se lleva un día entero, porque de primero, si uno madruga, pues gracias a Dios llega más luego, porque hay bastante gente que llega, va a votar. Sí, pongamos que un atraso, que no esté la secretaria o algo, tenemos que darle tiempo ya estando allá. Y tenemos que esperar para que llegue y ya él a lo que vamos, ya pagar. Sí, porque luego lo vamos a llevar a él, como él ya es su trabajo, él va a pagar los 1650 que se pagan allá en la MUNI. Allá en la MUNI. 1650 se paga ya en la MUNI. Y 200 para él, su trabajo para escarbar para... Entonces por todo se va 1850. Y algo pues que me pueden ayudar, porque yo puedo desprender mi trabajo aquí ese día que vayan a ir. Cierto. Sí, pagarle pero su día. Pongamos que si el día que se va a ir él con nosotros allá... Si gustan ustedes, si no se van solos, ¿verdad? Pero bien, pero... Bien, que necesitamos ya, un guía. Ya lo conocen a usted. Porque usted ya todo sabe de eso y nosotros no sabemos. Ajá. Entonces, sería de llevarlo, ¿va? De llevarlo. Y reconocerle algo de su día también, ¿va? Porque... Sí, porque ustedes yo, saben que no a nadie de... Yo me explico por aquí, ¿va? Ajá, y, ajá. Sí, porque él tiene su trabajo. Sí, tengo a alguien, pues, que me haga ese día, ¿va? Y todo eso. Tiene razón. Entonces ya saben a todos, ¿verdad? Nosotros venimos acá para que después no hayan malos entendidos, ¿verdad? Porque nosotros queremos hacer las cosas con transparencia, como siempre lo hemos hecho. Tratar de hacerlo lo mejor posible. Porque uno tiene que dar lo mejor de uno, ¿verdad? Sin importar el riesgo que esté uno pasando. Entonces les invito a que podamos apoyar a doña Candelaria. Fue la persona que grabamos hace un mes. Como 2 meses, va. Que Dios bendiga a nuestra amiga suscriptora, va. Ayer se comunicaba conmigo y me decía, doña Eva, quiero ayudar a Candelaria, me decía. Como le decía, porque un pozo sale caro, va, Tito.
Sí, un bono sale como 5,000 y resto. 5,000 y resto. Sí. Y yo le decía a ella, 1,600, me dijo Candelaria que valía. ¿Qué si dice él? Que 1,650. Sí. Y 200 cobra él para entrar el agua y libre la tubería. Tiene que comprar los tubos, la lleva y todas las cosas que se van a necesitar, porque se necesita pegamento y lija, batito, para lijar donde va a ir pegado el tubo. Se van los 2,000 más. Tal vez más, porque con el combustible y todo, las vueltas y ya. Es un dineral. Hay que hacer. Nosotros vamos siempre y cuando nosotros nos digan, ¿verdad? Bueno, ya está el dinero, nosotros jalamos para allá. Porque no es nada facilito de ir y pagar y venirnos de regreso, no. Es de caminar. Uno hasta se duerme en el camino porque está lejos. ¿Y cuánto gana el día ahí? ¿Cuánto le paga? Como 150. Pues sí, como les decía, está lejos. Entonces llegamos allá, tenemos que esperar afuera los que no los dejen entrar, porque no podemos entrar todos. No puede solo uno. Más la esperada uno afuera, uno se, ya saben, uno se desespera. Pongamos que el día después, que vamos a la Muni, solo él, como él sí ya sabe de eso. Porque una vez nos fuimos solo por un papelito, dijo, y venimos a las 4 de la tarde y salimos de aquí a las 6. Entonces, quiere ganas. Ah, ya. Lo conoce. Entonces, ustedes ya lo conocen a nosotros. Entonces, eso es lo que decíamos. A Don Tito ya lo conocen también. Él ha hecho. ¿Usted es el que se dedica a hacer esto, va, Don Tito? Sí, yo creo que me dedico a personas pues, que han necesitado un servicio, me llevan, ¿va? Porque, por ejemplo, Moisés, Chachi y todo, un montón de gente me han llevado. Y gracias a Dios, pues, luego los han entendido. Que ha costado mal llegar. Sí, porque como ya va él, ya lo conocen. Ahora, si fuéramos nosotros, y ya. Ahora, como yo les digo, va a muchas personas. Si quiere, pues yo puedo apoyarlos a ir, ¿va? Ahora, si quieren irse, solo se aman. Ahí sí que no hay ningún inconveniente de eso. Sí, así es. Entonces ya hemos explicado todo esto, ¿verdad? También Don Tito va a prestar sus servicios. Ajá, ahorita vamos a ir a la casa de Doña Candelaria. Doña Candelaria. Si gusta, Don Tito, vamos allá a ver. Pues sí, está bueno, entonces lo vamos a llevar allá. Hay que llevarlo y para ver cómo está allá. Y como dijo él, hay que ver, dónde se va a escarbar, ¿va? Hay que ver el punto de para escarbar, ¿va? Sí, porque hay para acá y hay para la cuadra. Ah, sí, si está aquí más cerquita, menos. Ah, menos, sí, aquí, bueno. Aquí a este lado se lleva un tubo. Un tubo. ¿Dónde está la pila? Ajá, está más cerca. Entonces, allá a ver. Para allá tienen que romper la calle. Hay que romper la calle. Pero eso está a la esquina, en una esquina de la calle está la. Sí. ¿Cómo se llama? La base. Vamos a ver si es de allá o de acá. Ahí está la tubería, entonces tendría que romper la calle. Sí. Y es un agujero como de cuánto, una brazada y media. Ah, como 4 metros tiene la calle. 4 metros. Y para adentro está, tiene no, como sus 10, 11 metros. Tiene. Entonces se va a ir algo de tubo. Ajá, se va a ir algo de tubo. Sí, ya se jala la. Porque la, un tubo creo que, si no estoy mal, tiene 7 metros, ¿no? 6 metros. Sí, pues, tendría que usarse dos, comprarse dos tubos. Imagínate, David, la escarbada. Ah, sí, eso quiere ganas. ¿Y eso qué no hace un tito? Sí. No. Él tiene que pagar aparte, ¿no, tito? Aparte. Imagínate, David. Para que ya el agua le llegue a acabar a su piso. Pero tal vez tiene un hermano que ayude. Vale. Hay que pagar entonces. Si no, David, que es caro. Ahí nos vamos a estar. Sería bueno. Ajá. Poner nuestras fuerzas, porque no todo es color de rosa también. Hay que, todos para eso estamos nosotros, siempre lo he dicho. Sí, no tenemos. Sí, porque la vez pasada, cuando le cuento, ¿no? Estuvieron ahí, pues, ellos estuvieron ahí haciendo, incluso hicieron la posa. La ellos mismos estuvieron ahí. Eso es bueno. Pero cada quien sabe cómo trabaja. Sí, es cierto. Así es, entonces vamos a dejar este video por acá. Siempre muchas gracias
por haber entrado hasta acá, ¿verdad? Al hogar de Don Tito, que él nos estará apoyando con el agua. Entonces no se pierdan el segundo, porque estaremos siguiendo allá a la casa de Doña Candelaria para poder hacer lo que hace falta. Así que bendiciones y hasta la próxima.